Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We're back again. Sorry we didn't upload for what? Something months? Many months. Yeah. Because we didn't have like no idea, so we're gonna be back with the Q&A. So keep on watching if you wanna know. So, teníamos mucho que no regresábamos a nuestro YouTube channel porque no sabíamos qué hacer. Y ahora decidimos hacer un bienvenido de nuevo con unas preguntas que nos hicieron. Y espero que les guste. Sigan viendo. Ok, so la primera pregunta es, ¿les gusta la escuela? Más o menos. La segunda pregunta es, ¿tiene el novio? 5 por ahí. Estamos solteroskis. Estamos solteroskis y si les gustó oskis, mándanos mensajitos. Dice, la tercera pregunta es, ¿cuándo irán para Sinaloa? Pues yo la mera verdad ahorita no sé, no sé si iré en vacaciones o no sé ahorita. Yo, si Dios quiere, iré en mayo, los últimos de mayo, si Dios quiere. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 17, llego a cumplir 18 para el siguiente mes, si Dios quiere. ¿Para el siguiente mes es abril? Es marzo. ¡Dila! Ah. Ay, no. Yo tengo 15 años. Voy por el 16 en unos... ¿cuántos meses de aquí? Si Dios quiere. Está bien mensa, Kayla. Dice, la otra pregunta dice, ¿por qué no habían hecho videos? Pues porque era aquí, estamos a la razón por qué no habíamos hecho videos. We didn't do videos because no teníamos qué hacer. Como no teníamos, like, ideas de qué hacer. Y pues mucha gente nos dijeron, oh, hagan un Q&A because, just because, we're like, fine. Okay. Dice, ¿canción favorita? Ahorita, yo tengo muchas, pero la más perrona. La más chingona, pues. Es Ya no vuelvo contigo de Grupo Firme. Ajá, ella bien dolida. A mí me gustan, pues, todas de, o sea, todas románticas, corridos. Atención, pero ahorita me gusta la de, ¿cómo se llama? Mil gracias por existir. La dolida. Ay, tú no. Yo no. Ya no vuelvo contigo, dice esa. Dice la otra, ¿les gusta bailar? Claro. Claro que sí, obvio. Eso me gusta como... mover el gusano. Pero me gusta que me saquen a bailar también, o sea, de que... No, nomás es que los hombres a veces son bien cursi, como bien... Ah, ¿qué tiene que ver? Como bien tontones, como... Bien culones, pues. Dice la otra, ¿qué les da miedo? Depende de qué. Ajá, o sea, depende. Pues a mí me da miedo que me vayan a hacer algo. O no sé, secuestrar, robar. Puras pendejas. Pues, ¿qué me da miedo? Pues lo que me da miedo a mí, tú. Puede que te jalen las patas en la noche, ¿verdad? Ah, que me espanten, me daría miedo. Dice la otra, ¿dónde irán las vacaciones? Pues iremos a... Pues que yo no sé si iré al rancho o me quedaré aquí en la ciudad. Yo, si Dios quiere, voy a ir para Sinaloa. Para Sinaloa. ¿Cuál? Oh, Jose dice la otra. ¿Mar o montaña? ¿Mar o montaña? ¿Qué? ¿Mar o montaña? Pues a mí me gustan las dos. Creo que mar. Oh, ¿y esa? ¿Quién te pregunta eso? Tú no preguntas quién. Dice, ¿qué es lo que más desean en el mundo? Yo lo que más deseo en el mundo es que estuviera mi papá aquí y mi otra amiga que fallecieron. Es lo único que desearía ahorita en el mundo. No sé. ¿Qué desearías ahorita? ¿Think about something? No sé. No sabe. Okay. Que toda mi familia estuviera aquí. ¿Qué otra familia? Dice... ¿Qué tipo de música les gusta? Pues, me gusta reggaetón, corridos,
en inglés, románticas, de todo, menos como de country y eso, como que no. Ay, tú, no, tú no, muy gabacha, tú. ¿De qué tiene? Hay muchos mexicanos que lo usan en country. Dice, si fueras un animal, ¿cuál serías? Yo sería un delfín, porque me gusta el agua. Nunca se baña. Cállate, porque no bañarás tú. ¿Qué animal pues, serías? Yo sería de muchos animales. Ah, ya quería hacer un cochito. Sí, los cochitos, porque los cochitos son mis favoritos. Ya sé. Pero también me gusta, pues mi favorito animal es un cochito porque es tan bonito, ¿no? Dice, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Una nomás. Una nomás. Para mí es mi mamá. Pues mi mamá también porque... Y mi papá porque ellos me trajeron al mundo. Ah. No te preguntaron por qué, pero gracias por la tontería. Mi sueño. Si le ponen a canción, ¿qué les gustaría lograr en esta vida? No. Lo que a mí me gustaría lograr en esta vida por ahorita es graduarme y seguir estudiando. Lo que yo quiero lograr en esta vida es poder graduarme, porque me gusta la escuela. Graduarme y hacer mis padres felices. Ah. No, pues, like, make them proud, you know? Yeah. Dice... Si Dios quiere. ¿Qué es lo que te gusta de ti? Lo que a mí me gusta de mí es que... Pues a mí... ¿Cómo es tú? Tú primero. Lo que me gusta de mí es... Pues casi nada, pero... de ser... O sea, lo que me gusta de mí es como yo soy. O sea, la personalidad mía, creo. O lo flaca, no sé. Uy. Flag. Pues eso me gusta de mí. Y ay, qué serena. Pues lo que a mí me gusta de mí es, pues me gusta todo porque nadie es perfecto, pues. Ah. Y yo, obvio que tú solo te tienes que amar, ¿no? Ah. Oh, no muy enamorada ella con ella misma. Ella. Pues sí. ¿Lloras en las películas? Sí. Algunas. Sí, o sea, románticas y romance y eso sí. Depende en qué película. Dice. ¿Son adictas a tu teléfono? Yo sí. Bueno, depende. ¿Por qué depende? Porque cuando estoy como si no estoy haciendo nada, obvio que estoy adicta. Oh. No, es mira. ¡Kayla! Sí. No, sí depende si soy adicta. ¿Sí, por qué? Tú no estás adicta en el teléfono cuando vas para México porque no te agarra señal. Y allá no puedes estar adicta. Bueno, yo soy más o menos. Sí, yo también porque duermo mucho. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué tan lento tú? Dice, ¿de qué se quejan siempre? De que estamos aburridas. Sí, es la primera. Y la segunda es cuando estoy dormida y que no se callan. Es como de que lo... Tú unas mañanas a las 7 de la mañana estás chingando ahí. Que ya levántate porque ya. ¿Quién te preguntó? Nadie. Pues yo estoy diciendo. No, pues no. No ocupo que me pregunten. Está bien enfadosa también todo el día. ¿Les gusta estar solas? Sí. Depende. ¿Cómo hay depende? Ay, ¿por qué depende, amiga? Porque cuando estoy sola siento como que me deprimo. Oh. Tú también dijiste. No. Tú dijiste cuando estoy sola me deprimo en el cuarto. Dijiste. En el cuarto. Pero estamos hablando en general si te gusta estar sola. Pero ahí no dice en general. No dice pues. Y aquí no están diciendo que sí, en el cuarto. Ay, Kayla. A mí sí me gusta estar sola. Sí, pero es que estamos impuestos también gente por eso. La otra es, ¿les gusta tomar? Sí. Buscamos con Calamberry. No, a mí, o sea, no me gusta tomar que digan, oh, la Itzel es bien alcohólica ni nada, pero sí, a veces sí lo he hecho, pero nomás de sabores, como no me gustan las cervezas normales. Pues yo he tomado como Bucana, está bueno eso. Con jugo. ¿Les gusta salir? Sí. A mí sí, me gusta salir mucho, pero
Nadie nos lleva para ninguna. Pero cuando salimos y estamos en el carro por mucho tiempo, como que me enfermo del carro, pues. Como sick car. Sí. Me mareo, pues. Ok, so estas fueron las únicas preguntas que nos hicieron. Porque las otras estaban bien pendejonas. Ajá, es como ya las habíamos hecho la primera vez que hicimos un Q&A. Y son las únicas que nos preguntaron. Y shoutouts para todas las personas que se dieron el tiempo de mandar una pregunta. Oh, mi amiga nos dijo que sí, que es como un turn down en la persona. ¿No sabes eso? No. Dile tú lo que opinas de eso. No. Es como... No. Ok, gracias por el video. ¿Hoy? Gracias por el video, tú. Gracias por ver el video. Si te gustó, pon el like. Y si no te gustó, pon el like. Y suscríbanse los que no se han suscrito. Y comenten qué deberíamos hacer para el otro video. Espero que les haya gustado este video. O sea, tenía mucho que no subíamos y no hallábamos qué hacer. Y decidimos hacer un Q&A por de regreso. Está medio tonto, pero es que nos sentimos raros grabándonos y mirándonos. Ajá. Y pues espero que les haya gustado. Bye. Los quiero.